Bueno, el Festival de Mar del Plata particularmente es muy grande, entonces en 400 películas encontrás como gran cantidad de posibilidades. Particularmente como programadora y con quien trabajo un poco a la par, que es con Marcelo Alderete, lo que tratamos de ir buscando en la sección que vamos armando, que es como más relacionada a lo documental, por eso la cito, es eso, como buscar nuevas propuestas, experimentación, autores nuevos, difuminación de límites. Creo que lo que me interesa es como una búsqueda del autor, como que el autor esté trabajando por sí mismo para sacar adelante como, bueno, las ideas y la sensibilidad que tienen y que lo hacen a llevar a cabo una película, ¿no? A hacer una película y compartirla y mostrarla. Oye, Amalia, tus criados deben quererte mucho, porque eres buena, rica y generosa. Pero en el estado en que se encuentra nuestro pueblo, por una orden, un grito o un momento de mal humor, se hace de un criado un enemigo poderoso y mortal. Sí, me parece que es interesante como el momento actual del documental, porque se están planteando hibridizaciones que han aparecido hace tiempo ya, pero como que se han ido fomentando. Entonces hay como una nueva cartografía que de alguna manera hay que ir estudiando o investigando o visionando, ¿no? Y se difuminaron ya los límites tanto entre lo que es lo documental, lo ficcional o lo experimental. Lo que es una película hecha para un museo, una galería, lo que es una película hecha para ser proyectada en cine, lo que se puede proyectar en festivales, digamos, o lo que se puede proyectar en salas comerciales. Y eso me parece que abre mucho el campo de juego, sumado a las nuevas tecnologías, que bueno, van siempre como en avance, pero que han hecho mucho más accesible la posibilidad de hacer cine, que no quiere decir que haya ahora muchos más cineastas, sino que se han facilitado los medios para poder hacerlo. Creo que tampoco no es que cualquiera que tenga una cámara, un teléfono o la posibilidad de hacer un mínimo montaje, ya mismo hasta con el teléfono se puede hacer, pueda sacar una buena película. Pero sí que quien quiera hacerla, tiene a su alcance los medios para hacerlo. Vamos a prenderle fuego a A la puerta de donde ella está. al piso De ella, claro. Pero yo quiero saber por qué es que estamos prendiendo fuego al. Hombre, porque quiere quedarse con tres pisos míos. Creo que las películas que se están haciendo en Córdoba no surgen porque sí también, o este boom que hay del cine de cordobés en este momento, sino que también tiene que ver con una situación coyuntural en la que de pronto aparecen, bueno, se empiezan a dar varios cursos de cine, a través de, hay como una renovación de la crítica, surgen un par de publicaciones que son como fundamentales, como porque hay gente joven repensando el cine y no como los críticos históricos de siempre. De pronto también aparecen pequeños cineclubes que van haciendo propuestas y van entonces mirando y analizando y debatiendo. Y hay mucha gente que está indagando mucho y trabajando y estudiando y formándose de manera formal o informal sobre cine.